Desde luego que mucha gente está esperando este tema de la consulta popular, cómo estuvieron las casillas, porque pues se notó muy poquita afluencia en diferentes de ellas, ¿no? Exactamente, aquí los detalles. En medio de la confusión y con una baja afluencia, así se desarrolló en Puebla la consulta popular que promovió el gobierno federal para llevar a juicio las decisiones tomadas en años pasados por actores políticos. Muchos ni enterados estaban de este ejercicio democrático que se llevó a cabo este domingo. La verdad no, sí ando, como ando trabajando todo el tiempo, la verdad ando muy desconectado de las noticias ahorita. Que todo tiene un tiempo en vigencia, ¿no? Entonces, sí se me hace un poco fuera de lugar. Pues sí, igual, y sí casi no ha habido mucha información al respecto por eso. La verdad sí desconozco muchas cosas, no me he metido mucho a checar esa parte. No, realmente no sabría decirte alguna consulta, pero no, la verdad, desconozco. El Instituto Nacional Electoral de Puebla reportó que las 2.941 mesas receptoras se instalaron sin problemas y con calma transcurrió esta jornada de participación social. Y aunque no ubicaban las casillas, algunos poblanos acudieron a emitir su voto y esto opinaron. Se tendría que estar, ¿estás de acuerdo y quitar o no? Porque ahí confunden a la gente. Digo, y sí está bien porque al final de cuentas, sí ha habido muchísima corrupción y tenemos que erradicar eso y empezar desde nosotros, esa parte, ¿no? Sí, como ciudadano sí me parece interesante, sí, juzgar a todos estos expresidentes que nos saquearon y es necesario que se les ponga un alto, aunque no se les juzgue, aunque no se les encarcele, pero sí que haya un expediente para que muchos presidentes ya no hagan esto que están haciendo con nuestro país. Que se haga esta participación y sobre todo esta consulta, porque no nada más van a ser los presidentes, también vamos a pedir por gobernadores, presidentes municipales y todas las personas que trabajen en el gobierno. A las 6 de la tarde se cerraron las mesas receptoras y comenzó el cómputo de esta consulta que estuvo en manos de 14.705 funcionarios electorales y vigilada por 1.584 observadores acreditados por el INE.